Hola, soy Carmen, bienvenido a mi canal Tarot Estrellas Iluminadas. Hoy te traigo para ti, Escorpio, tu tarot mensual del amor, ¿vale? Donde vamos a poder apreciar a todos aquellos que estéis solteros, en pareja, en relación clandestina y preguntando, pues bueno, por el ex. Dicho esto, vamos a comenzar a barajar estas cartas para saber qué energía vas a estar lidiando durante el mes de junio 2022. Vamos a ver con qué energía vas a estar lidiando. Bien. Siento que la energía que vas a estar teniendo durante este mes va a ser un poquito negativa. Siento que realmente vas a estar en una especie de cárcel, por así llamarlo. Siento que llega el momento donde estás siguiendo una situación en la que no te vas a estar encontrando a gusto. Siento que realmente te vas a encontrar como realmente en un círculo vicioso donde quieres encontrar una salida, porque en este momento estás siguiendo como unas normas, como que estás siguiendo algo que realmente si fuese por ti no lo harías, ¿vale? Así que realmente nos marcan que es una energía como sumisa, ¿vale? En la situación del amor. Por eso no están hablando de que realmente tienes que romper esquemas, tienes que romper barreras, Escorpio, tienes que salir de esa sumisión, ya sea de la que sea. No dejes que nada ni nadie te manipule ni a ti, ni a tus sentimientos, ni a lo que realmente quieras para tu bienestar, ¿vale? Bien, vamos a comenzar para todos aquellos que en este momento estéis solteros. Wow. Siento que en este momento estáis pensando en la idea, por lo menos en este mes de junio, vais a estar pensando la idea de terminar soltando a alguien que realmente ha jugado bastante con vuestra paciencia, sobre todo. Siento que realmente necesitáis un chute de energía y dejar de conformaros con la situación que actualmente estáis teniendo. Porque veo que realmente sigues en una situación donde estás viendo que no merece la pena estar, donde estás viendo que no recibes nada a cambio o al menos no recibes lo que tú estás dando en este momento. Siento que realmente vas a estar valorando a cada instante, a cada situación, los momentos vividos con esa persona. Veo que vas a estar teniendo en tu entorno a gente que va a estar bastante atraída hacia ti. Siento que realmente vas a estar llamando mucho la atención durante este mes de junio, pero veo que quieres representar el cambio. Quieres formar ese cambio porque siento que eres una persona que hasta el día de hoy estás como manteniéndote a lo que sucede y siento que no, siento que esto no debe de ser así. Siento que pronto vas a estar recibiendo una llamada de alguien, siento que muy pronto viene una persona de nuevo a tu vida, una persona que digo que vuelve y no porque esté en tu pasado, sino una persona que siento que está en un continuo balance, va y viene, va y viene. Pero yo veo que realmente es una persona que pronto te busca de nuevo porque aún sigue teniendo sentimientos hacia ti. Mucho ojo porque esta persona puede ser por la cual a día de hoy estés pensando si soltar o no soltar, ¿vale? Siento que realmente te propone mucho desafío, mucho objetivo, pero siento que tienes que tomar una decisión porque yo la verdad te veo con bastantes opciones y sin saber realmente con quién quedarte. ¿Vale? Es la única reflexión que en este momento nos están alertando de que vas a verte envuelto o envuelta en muchas situaciones totalmente distintas con distintas personas, incluso del pasado, y tienes que tomar la decisión realmente si debes de salir de ese pasado oscuro y abrirte a nuevas oportunidades, a nuevas personas para conocer a nueva gente o realmente quedarte donde estás en este momento.
que siento que es como un círculo bastante vicioso donde existen muchas energías, no solamente de una persona, ¿vale? Bien, así que ya sabes, Escorpio, que es un mes de cambio, un mes de reflexiones, un mes realmente de salir y despejar mente y lo que no te sirve es romper barreras y alejarte de ahí. No sigas en un lugar donde realmente no te encuentras a gusto. Bien, vamos para todos aquellos, Escorpio, que estéis en relación. ¿Cómo va a estar tu relación? Wow. Siento que no vas a estar de acuerdo con tu pareja, Escorpio. Siento que realmente hay un ambiente de que no te vas a poner de acuerdo. Quieres salir de una situación de pareja. Para muchos de ustedes incluso siento que queréis romper porque no os sentís valorado en esta relación. Incluso siento que para muchos de ustedes durante este mes de junio van a existir deseos de infidelidades, de tentaciones por el camino. Siento que realmente estáis con distancia. Veo muy poquita comunicación durante el mes de junio. Siento que realmente hay una unión entre vosotros, pero también veo como es una unión de poder. Tú quieres, pero tu pareja también quiere sobreponerse sobre ti. Y yo siento que esto es algo que a veces influye con bastante negatividad en la relación, ¿vale? Así que tenéis que tener bastante, bastante cuidado. Aquí nos hablan de que tu pareja durante el mes de junio va a estar muy pendiente a ti, pero a la vez siento que está aislada. Siento que es una persona que va a estar con la mente en otro lado, pensando otras cosas, con otros proyectos. Y puede ser incluso por esto por el cual te sientas mal. Sientas que ahí no es tu sitio, de que realmente necesitas ahí un cambio. Porque no vas a estar conforme. Porque para muchos siento incluso señales religiosas, como que realmente el matrimonio lo es todo y que realmente tienes que estar ahí a pesar de lo que sea. Realmente no es así. Cuando en un sitio no estás bien, siempre hay una segunda oportunidad, ¿vale? Las cosas como son. Porque yo para muchos de ustedes veo que el mes de junio va a ser un poquito difícil en las relaciones y la verdad veo que de no estar a gusto, vaya a querer probar nuevas experiencias. Y eso supondría caer en una tentación fuera del matrimonio, fuera de la relación. Ojo, ojo, porque aquí nos hablan de que oportunidades van a existir. O sea, eres una persona que si en este momento estás escuchando esto es porque estás en relación ya con alguien. Mucho ojo porque vas a tener tentaciones por el camino. Ten mucho cuidado porque hay personas que realmente le gusta, le atraes. Y puedes perfectamente romper esquema y lanzarte a conocer a esas personas. Y ahí es cuando viene la tentación y la infidelidad. Así que hay que tener muchísimo cuidado, Escorpio, porque siento que esto podría llegar a pasar incluso iniciando mes de junio. Así que hay que tener mucho cuidado. Si realmente quieres conservar esa relación, consérvala, sánala, cúrala. Pero nunca, nunca, nunca decidas tener una relación fuera del matrimonio o de vuestra relación. Si no quieres estar con esta persona, lo mejor es hablar y seguir cada uno su camino. Es mi consejo, ¿vale? Bien, vamos para todos aquellos que estén en una relación clandestina. Veo muchos bloqueos, veo muchísimas inseguridades. Siento que realmente incluso hay celos de por medio. Siento que a día de hoy tienes bastantes dudas de que tu persona especial pueda estar con otra persona, pueda estar con alguien más aparte de estar contigo. Siento que es un amor fuerte, siento que realmente viene un cambio entre vosotros, cambios positivos durante este mes de junio. Hay muchos encuentros pasionales. Pero yo realmente siento que es una persona que a día de hoy no se expresa tal y como lo siente. Ahora mismo estoy viviendo un amor como bastante infantil, bastante fuerte. No estoy viendo el peligro en este momento.
Y yo siento para muchos de ustedes que cada vez el cuerpo va pidiendo más, y no solamente del terreno íntimo, sino os pide el veros, el llamaros, el estar juntos. Siento que cada vez el cuerpo pide más. Y el hecho de que esto sea así, hay que tener mucho cuidado porque podríais lamentar una situación bastante, bastante negativa, ¿vale? Veo que es un mes donde va a estar fluyendo muchísimo la comunicación entre tú y tu persona especial, pero hay que tener cuidado con ese tema de los celos, con ese tema de las inseguridades, de las mentiras. Hay que tener mucho cuidado. Yo veo que realmente estáis rodeados en una energía bastante fuerte. Siento que vas a estar queriendo hacer cosas nuevas con tu persona especial. Siento que no queréis mantener una estabilidad de encuentro, como vienen siendo hasta el día de hoy, y vas a querer incorporar situaciones nuevas, tal vez nuevos lugares, nuevos encuentros, incluso nuevas cosas que hacer entre vosotros. También nos hablan que si eres mujer y estás en tu etapa fértil, ten mucho cuidado porque podrías llegar a quedar embarazada en breve, sobre todo en este mes de junio, ¿vale? Así que mucho, mucho cuidado. Aquí nos hablan que una relación de amor paciente, con lentitud, pero va hacia adelante, ¿vale? Así que realmente no te preocupes porque siento que la persona que actualmente tienes a tu lado no está solamente por la atracción física o por el deseo. Es una persona que está ahí por amor, porque siento que esta persona a día de hoy te quiere, te ama. Bien, vamos para todos aquellos que estéis preguntando por vuestro ex. Tu ex no para de pensar en ti. Siento que aún lo sigue recordando también porque os une esa conexión. Siento que os encontráis en sueño. Al menos en este mes de junio os vais a estar poniendo en contacto mediante sueños. Siento que vas a estar soñando con él. Él va a estar soñando mucho contigo. Siento que el hecho de que en este momento estéis distanciados, aún os pensáis. Y este mes de junio os trae encuentros imprevistos. Encuentros en los que realmente os vais a encontrar sin esperarlo. Y siento que esto va a ser una sorpresa realmente para todos. Tanto para tu persona especial como para ti. Siento que aún sigue existiendo esa atracción, pero veo mucha inseguridad. Tal vez el motivo por el cual se rompió esta relación fueron por las inseguridades. Incluso siento la presencia de terceras personas. Siento que esto es lo que hizo, como bien se dice, la gota que colmó el vaso. Y siento que hasta día de hoy es como una inseguridad que se viene arrastrando desde hace ya bastante tiempo. Y esto es lo que hace que no confíe en tu persona especial plenamente, ¿vale? En este caso nos marcan que aún sigue la distancia de por medio, que durante este mes de junio habrá encuentro entre vosotros dos. Perdón. Pero no siento que haya un regreso. Como bien digo, es un mes donde vais a estar en un duelo de sueños, porque tanto tú vas a pensar en él como él va a estar pensando en ti. Pero no veo el hecho de que se dé la comunicación, al menos durante este mes. Veo que es una distancia bastante fuerte la que se marca. Y los encuentros que aparecen son encuentros que son inesperados, ¿vale? Así que el ex aún viene lento, ¿vale? Viene lento y sobre todo siento conexión mediante sueño. Bien, vamos con el mensaje. Perdón. Siento que con esta expresión emocional que vas a estar teniendo, no va a hacer falta, mejor dicho, decir muchas palabras. Siento que realmente vas a querer fluir en tu día a día, en tu vida, referente a los planes deseados. Tu pareja, si por ejemplo estás en pareja, te va a ver aburrida, te va a ver triste en la relación. Aquella persona que realmente te gusta, te enamora, cuando la tengas de frente se va a dar cuenta, porque tu expresión emocional te va a estar delatando durante el mes de junio. También nos hablan de dar. Siento que es un mes donde vas a estar dando esos primeros pasos y vas a estar también ofreciéndote amor a ti mismo, a ti misma. Porque siento que realmente no todo consta de recibir. También hace falta darte a ti mismo ese amor y esa valoración que necesitas, ¿vale?
y rendición. Como bien dije, para muchos de ustedes vais a estar terminando con esquemas, con bloqueos, con obstáculos, y vais a estar avanzando porque realmente es lo que sentís, realmente es lo que necesitáis a día de hoy, ¿vale? Bien, dicho esto, hasta aquí tu tirada, Escorpio. Espero que te sirva de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo vídeo del horóscopo, que ya me lié, en el próximo mes de julio. Te mando un besito y te deseo muchísima suerte.